regalo del cielo tener a la Virgen en las fiestas patronales, además de Nuestra Señora del Carmen, y que lleguen vacaciones, o sea que pueden estar los chicos. Y bueno, la verdad que hubo mucha organización, mucho amor en todo lo que hicimos, muchos involucrados, toda la comunidad de este lado de la vía y del otro lado de la vía, y eso nos llena, la verdad, de alegría. Y es María la que hizo todo, en realidad, pusimos todo en sus manos. Bueno, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar durante este día completo? Bueno, ahora está llegando ya la Virgen, en cualquier momento llega. Van a ver como una recreación de la aparición de Fátima hecha por un grupo juvenil de acá del Colegio Nazaret, los pastorcitos, acá con nosotros. Después vamos a rezar un rosario con velitas iluminado para la Virgen. Después viene la Santa Misa, que hoy es una misa por el desagravio al Inmaculado Corazón de María, y después va a haber un ministerio de sanación con el padre Víctor Zamboni, que es conocido acá de la comunidad. Después viene un grupo misionero de San Juan Pablo II a cantar. A las 12:30 viene Agustina Barograf, también, que canta. Y a la noche, toda la vigilia de oración y adoración con el Santísimo, de los jóvenes particularmente, y siguiendo nuestras actividades mañana con los grupos del Templo de María Auxiliadora. Emocionante. Me preguntaban recién cuántas imágenes hay recorriendo el mundo. Es la única, me parece, ¿no? Es la única que va recorriendo el mundo llevando ese mensaje de Fátima, que, bueno, vamos a ver esta noche en misa. Es la unión del mensaje de Jesús en la cruz, cuando le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, señalándole a Juan, y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. María está asociada ahí al pie de la cruz al misterio de la redención. Y Fátima me parece que es la continuidad. Viene a pedir a los pastorcitos, nos viene a pedir a todos que oremos y que hagamos penitencia por la conversión de los pecadores, primero por nosotros y después por los demás. Y uno podría decir, yo siempre pensé, los pastorcitos tan chiquititos, podría decir yo: ¿quiénes pecan? Los otros, que hagan penitencia a los otros, ¿qué tengo que ver yo, no? Sin embargo, ellos se ponen la camiseta, diríamos hoy, se ponen la obra al hombro y se ponen a hacer penitencias duras y oración por la conversión de los pecadores. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que recibir, que nosotros somos parte de la obra redentora de Jesús y que tenemos nuestra parte también en el sacrificio, en la oración, en la conversión personal y también en el llevar a otros a encontrarse con Jesús como Salvador y Señor. Es llevar al cristiano a que rece más, a que profundice su oración, no solamente por uno y por las necesidades temporales que a veces pedimos más fácil cuando hay una enfermedad, cuando hay un examen de los chicos, pero pedir por la conversión, ¿no? Pedir por la santidad y por la salvación, que es el mensaje más profundo. Thank you.
por intercesión de la Virgen María, que se manifestó en tantos lugares porque nos ama demasiado y que nos llama a que vayamos a Jesús y que le hagamos caso y que convirtamos nuestros corazones y que nos amemos como hermanos, que ella interceda para que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestra comunidad de Funes y permanezca para siempre.